El Mercado de Sonora es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. Inaugurado el 23 de septiembre de 1957 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Este mercado se inauguró en el 23 de septiembre de 1957. Tenemos herbolaria, místicos que vienen a hacerse limpias. Entras al mercado, es algo mágico, es algo bonito. La gente que lo visita puede encontrar desde juguetes, hierbas medicinales, hasta productos de brujería. El pasillo 8, del también conocido como el Mercado de las Brujas, es el más visitado por aquellos que buscan productos esotéricos. Desde 1957 que llegamos aquí al mercado. Lo que vendo aquí son las plantas medicinales. Yo llegué aquí de 15 años, pero ya venía yo desde la Merced Vieja, desde el antiguo mercado de la Merced. Quienes lo visitan van a resolver algún problema, ayudarse en el negocio o en el amor, y a través de limpias, amuletos o rituales se mejore la suerte. Depende del trabajo que el marchante requiera. Aquí en el Mercado Sonora vas a encontrar todo tipo de artículos que son místico-esotéricos. Místico-esotéricos son veladoras, inciensos, oraciones, literatura mística-esotérica. En fin, aquí vas a encontrar todo para tus rituales. La función de una limpia es botar todo tipo de energía negativa por una positiva. Decimos en el campo místico-espiritual, transmutamos esa energía negativa. Esa energía negativa nosotros le decimos que es la envidia, el odio, la miseria y el coraje que las gentes llegasen a tener, para transmutarlo en una energía totalmente positiva, como es la buena suerte, la salud, la paz, la prosperidad, y que se nos abran los caminos en cuestiones económicas. Actualmente, el Mercado de Sonora guarda características de nuestros ancestros. Por siglos, la medicina mexicana tradicional está fuertemente ligada con prácticas religiosas y mágicas. Sí que hay mucha gente que es muy escéptica y no cree en esto, pero también cuenta mucho la fe con la que uno les prepara las cosas. Hay mucha gente que no cree y dice, no, pues me voy a llevar esto a ver qué pasa, pero también cuenta mucho con la fe con la que uno les prepara las cosas y es cuando regresa a las personas. Ubicado en la delegación Venustiano Carranza, en la colonia Merced Valbuena, el Mercado de Sonora está abierto los 365 días del año, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.